Buenos días, buenos días a toda la República Dominicana. Son las 7:41 minutos, el sol de la mañana, desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. En un día, pues, muy especial. En primer lugar, en nuestras felicitaciones a todas las familias dominicanas, esperando que hayan tenido una buena nochebuena y unas buenas celebraciones. Eh, de Navidad. Y ahora en los preparativos para terminar de despedir el año, buenos días a todo el equipo, Manuel Cruz, eh, don Pedro Jiménez, don Virgilio Félix, Euri Cabral, eh, buenos días a Nayi Chaede, a todo el equipo de El Sol de la Mañana, que estamos hoy desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Estamos celebrando cosas muy importantes como el 40 aniversario de este aeropuerto y el arribo de la República Dominicana a la meta de los 10 millones de turistas que el gobierno actual la, la ha alcanzado eh, después de... Muchos años, eh, de varios años, tratando de, de llegar a esa meta que eh, fueron iniciados en la gestión del presidente Danilo Medina, que enarboló eh, esa meta como uno de sus, de sus objetivos. Pero bueno, lo importante es que a pesar de que hubo una pandemia, a pesar de que hubo una pandemia y muchas dificultades, la República Dominicana con David Collado, eh, pues a la cabeza del Ministerio de Turismo y todo el apoyo del presidente Luis Abinader, han alcanzado esta, esta meta que nosotros eh, celebramos hoy aquí en el Aeropuerto Internacional de Bávaro, junto Me con el, 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 el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, junto con otras cosas. Eh, porque también eh, este aeropuerto internacional de Punta Cana eh, inaugura eh, su terminal para cargas, eh, además de una nueva terminal de, de pasajeros. Eh, siempre pues el, el aeropuerto ha recibido carga, pero estamos hablando en la barriga de los aviones. Ya eh, será una... Operación de aeronave de carga que podrán eh, venir eh, aquí a incrementar todas las actividades de este, de este gran aeropuerto. Brevemente, señores, entonces, nuestra solidaridad con la familia de el embajador Frank Hans Danever, que estaba como embajador en Canadá. Pero había sido embajador en Rusia, había sido embajador en la India, con concurrencia en más de una docena de, de países y siempre pues, desarrollando una labor muy, muy productiva, eh, muy dedicada, con, con toda la pasión eh, que él dedicó a todas sus actividades, desde el turismo, en. En Puerto Plata, desde de la Asociación de, eh, turísticas de, de, de Puerto Plata. Y después, en esta carrera diplomática que inició en el año 2006, una persona también con una gran capacidad de, de, de resiliencia, eh, pues que tenía, enfrentó distintas, distintos desafíos de de salud eh, y siempre se mantuvo pues con el ánimo de hacer las cosas con con eficiencia y de dar la batalla hasta el final así es que toda nuestra solidaridad con sus sus familiares de este el embajador dominicano en Canadá que ha fallecido recientemente eh, también fray Máximo Rodríguez el cura párroco de la iglesia de las de las mercedes hay que tener eh, seguir con precauciones porque hay un grupo de virus ya incluso en la república dominicana eh, se han comprobado tres casos del nuevo coronavirus eh, pero también hay otros virus eh, gripales están afectando a la población y entonces hay que tomar todas las medidas de lugar, todas las medidas de lugar. A propósito de que nos encontramos aquí en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, pues hoy hay una noticia que la traen todos nuestros medios sobre la decisión... De la Suprema Corte de Justicia en relación con el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Se había producido una, una decisión en la tercera sala penal. El juez Manuel Alexis Ritt, pues, había declarado, eh, pues, no conforme con la ley, la autorización del permiso para el aeropuerto internacional de Bávaro, entonces había anulado eh, esa tendencia, esa, esa permisología. Eh, los afectados recurrieron en casación ante la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia de manera unánime. Pues eh, ha emitido una decisión que, pues, declara eh, nula la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ratifica la parálisis de la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro. Eh, eh, esta es una pieza acabada que combina la tradición jurídica dominicana con aspectos novedosos del derecho administrativo, en una reflexión aguda sobre los argumentos de la parte recurrente y la decisión del objeto del recurso. ¿En qué está basada esa decisión que fue unánime? Eh, está basada, entre otras cosas, en el hecho de que la autorización para eh, la construcción del aeropuerto internacional de... Bávaro fue emitida por la Comisión Aeroportuaria y eh, esa es una, una atribución eh, que la ley confiere al alidad y además pues se alega que el presidente Medina fue más más allá de sus de sus funciones eh, al conceder una contratación eh, pues grado a grado para eh, la, la, esta, esta obra del de Aeropuerto Internacional de, de Bávaro. Conforme con el artículo 26, literal R de la ley número 491.06 de Aviación Civil, la facultad legal en materia, en que, en materia que tiene el titular del Poder Ejecutivo es de impartir su aprobación o, o no a la decisión de la IDA de establecer un aeropuerto en un lugar determinado, por lo que cede su competencia al determinar en el decreto número 270-20 de fecha 21 de julio del 2020, de manera directa, quién será la empresa beneficiaria de su construcción y operación, así como autorizar la firma de un contrato con el Estado Dominicano. La legalidad del, del aeropuerto internacional de Bávaro queda establecida, la ilegalidad queda establecida, además, por otra consideración de la Suprema Corte de Justicia al referirse al procedimiento. Para infraestructuras aeroportuarias, la sentencia prescribe el procedimiento de licitación establecido en la ley número 340-06 del 18 de agosto de 2006 sobre compra y contrataciones de bienes, servicios. Obras sin concesiones y su modificación a fin de garantizar los principios constitucionales de transparencia, publicidad e igualdad. Una de las argumentaciones de la parte recurrente, el Aeropuerto Internacional de Bávaro, se centra en que el análisis de la declaratoria de lesividad, la decisión del tribunal recurrido, Tribunal Superior Administrativo, incurrió en alegados vicios de falta de motivación falsa aplicación de la ley y contradicción entre los motivos de hecho y de derecho. Para rebatir el presupuesto, la tercera sala de la Suprema Corte acude a la suplencia de la sustitución de motivos, una medida que procede cuando a pesar de la existencia de una errónea e insuficiente motivación, se ha adoptado la decisión correcta de modo que el tribunal pueda completar o complementar o sustituir de oficio los motivos pertinentes para mantener la decisión adoptada en la sentencia impugnada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una decisión a unanimidad de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué quedaría? ¿Qué quedaría aunque esta decisión eh, toma en cuenta decisiones también del Tribunal Constitucional, pues lo más probable es que la parte eh, afectada vaya al Tribunal Constitucional. Pero resulta ser que fue unánime el voto en la Suprema Corte de Justicia, lo que quiere decir que entre esa votación unánime estuvo la del presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón eh, Esteves. Entonces, es probable que eh, esa decisión de la Suprema Corte de Justicia, pues, mantenga eh, la misma suerte en el Tribunal Constitucional. Pero ya veremos, ya veremos lo que pasa. Buenos días, don Eury. ¿Cómo está usted? Gracias.